tuve acceso al mundo de la ciencia a través de un gran hombre, Guillermo Haro. Y ahora, ustedes científicos de Ninahoy me premian cuando apenas sé que 2 por 2 son 4 y 4 y 2 son 6 y 6 y 2 son 8. 8, 16. Guillermo Haro repetía que los escritores, los poetas, son unas divas, figuran como vedettes en los diarios de México. En cambio, los científicos casi nunca aparecen. Por lo tanto, es una enorme sorpresa y una sorpresa que como ustedes notarán, me conmueve una barbaridad este reconocimiento en un lugar que amo muy profundamente. Gracias.